Hi, good morning. How is it going? Good morning, teacher. Fine, thanks. Cool. Well, the last class we were talking about an introduction to e-commerce. We were talking about some concepts. And today we are going to talk about and today we are going to talk about an analysis that we have to do in order to know which are our best keywords for our e-commerce. Ok. No sé, chicos, si de el tema anterior acerca de los conceptos, a lo largo de estos días hayan surgido algunas dudas. O si todo está claro. Creo que algunos de ustedes ya han contestado el cuestionario. No sé, considero que el cuestionario está sencillo. Es un poco largo, son 40 preguntas, pero en general creo que es sencillo. ¿Estoy en lo correcto o tienen alguna percepción distinta? Pues me escucho. No, todo bien. Pues yo no he contestado. Yo aún no he contestado el cuestionario, profesor, pero no he tenido dudas. He visto los videos que ha subido en YouTube y creo que con eso, bueno, me está bastando con eso. Okay, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algunas herramientas que tenemos para hacer análisis de nuestras palabras clave. Las palabras clave son muy importantes dentro de dentro de nuestra tienda, en general de nuestro e-commerce, porque son las que van a lograr que de forma orgánica nos posicionemos entre las primeras opciones de una tienda, perdón, de resultados de búsqueda. Sobre todo sin tener que pagar para hacerlo. En este aspecto entra la viabilidad de tiendas en línea, ¿va? ¿Qué puede garantizar que nuestra tienda no se vaya en picada y que en menos de 2 años tengamos que cerrarla? Entonces, como en cualquier negocio, nosotros tenemos que crear una estrategia. En el caso de ser un negocio electrónico, vamos a tener por ahí dos aspectos que son diferentes o complementarios a un negocio físico. Entonces, debemos, a partir de nuestra estrategia, poder responder a algunas preguntas. Entre estas preguntas tenemos el qué vas a ofrecer, que también lo usamos en negocios físicos. Ustedes ya saben qué producto van a vender. ¿Cuál es la propuesta de valor de su negocio?
ya enfocándonos en una estrategia de un negocio en línea, tienen que determinar qué palabras clave definen su producto. Y también, ¿cómo van a encontrar los productos que ustedes venden? En este aspecto, pues ustedes se tienen que poner en los zapatos del cliente y ver si ustedes fueran los clientes, ¿cómo buscarían el producto? ¿De acuerdo? Actualmente ustedes ya están organizados en equipos. Entonces, a ver, un integrante de algún equipo, cuénteme cuál es el producto que van a vender. Por ejemplo, mi equipo y yo vamos a trabajar con la lavanda. Y a base de eso vamos a crear esencias, cremas. Ok. A base de la lavanda, de la florecita. Ajá, ajá. Entonces serían productos derivados de lavanda. La florecita morada, ¿correcto? Sí, esa. Muy bien. Ese es el producto que van a vender. Sí. ¿Cuál es la propuesta de valor que ustedes hacen? Es decir, ¿qué me ofrecen ustedes que no me ofrezca la competencia? Yo creo que nosotros, como realizamos todo, eso es un producto como muy orgánico, podría decirse. Que a lo mejor otras empresas le ponen químicos o lo procesan diferente a como nosotros tenemos la idea. Nosotros vamos a hacer todo el proceso desde el principio, que es pues la plantita, vamos a destilarla y vamos a empezar a crear los productos con el producto 100% natural, no como otras empresas o otras marcas. Ok. ¿Tienen alguna marca que también lo haga todo de forma natural, que sea orgánico? No, creo que todavía no. Todavía no hemos pasado a ese punto. Muy bien. Ok. Bueno. ¿Qué palabras clave? Osh. ¿Qué palabras ustedes podrían relacionar con su producto? Tenemos lavanda. ¿Podría ser orgánico? Orgánico, pero orgánico es una palabra muy general. Puedes tener basura orgánica, basura inorgánica. Respecto a productos orgánicos, tienes distintos productos orgánicos, café. Hace un rato estaba con el otro grupo, encontramos hasta carnes, cárnicos, pollo, en una página de productos orgánicos. Entonces, ¿cómo relacionan la palabra orgánico con lavanda? Puede ser más de una palabra. Puede quedar la banda orgánica, ¿no? ¿Podría ser otro que disminuye el estrés? Bueno, es que entre los beneficios que tiene la lavanda están como esos. Igual sería, creo que. Ok. ¿Alguna otra? ¿Podría ser aromaterapia?
Aromaterapia. Ok. Bueno. Tenemos aquí cinco palabras que podrían ayudarnos a empezar a hacer un análisis de viabilidad. Estas palabras son sus keywords. Y bueno, son palabras clave que pueden definir su producto o servicio. Ahora, actualmente, la gente que compra estos productos de lavanda, ¿cómo los compra? ¿Cómo los conoce? ¿Cómo dan con ellos si son productos nuevos? ¿Por la publicidad? ¿Publicidad impresa en medios físicos o publicidad digital? ¿Publicidad digital? Ok. Ahorita, por los tiempos que estamos, sí sería ese tipo de publicidad, ¿no, profesor? Sí, por estos tiempos sí. Pero la historia de un producto no es de estos tiempos. Actualmente estamos viviendo una situación especial, unas circunstancias bien específicas. Cuando esta situación termine, no sé, en un mes, en un año o en dos, la situación va a volver como a la normalidad. Entonces, es importante que tomen esta parte en cuenta. No se enfoquen en hacer un análisis solo tomando en cuenta los últimos meses, porque los últimos meses nos pueden dar resultados incorrectos. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones de estrés, los últimos meses han sido determinantes para incrementar el estrés. Entonces, si yo vendo un producto antiestrés, el día de hoy se va a vender, pero yo no sé si el día de mañana, cuando ya la gente salga de su casa, siga vendiéndose. Entonces, sería como un producto muy temporal, ¿va? Entonces, traten de hacer sus análisis tomando varios meses en cuenta. ¿De acuerdo? En general, si la lavanda o los productos de la lavanda, si en general se encuentran a través de internet, se van a seguir encontrando en internet. Y derivado de la pandemia, pues ahorita las cifras deben estar en aumento. Pero vamos, no se busca más en internet porque estemos en la pandemia, sino porque es el comportamiento general de este producto. ¿Va? Entonces, es importante distinguir esa situación. Sin duda, la pandemia es algo que ustedes podrían aprovechar, pero pues deben tener un plan B para el momento en el que la pandemia termine. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hablando acerca de keywords, teníamos que los keywords son una palabra o una combinación de palabras que van a ayudarte a posicionarte en los resultados de búsquedas orgánicas dentro de los buscadores. Son las diferentes formas en las que un usuario de internet podría encontrarte. Tenemos dos tipos de keywords. Tenemos keywords sencillas, como por ejemplo lavanda,
Y tenemos keywords long tail, que son de cola larga, que ya es, incluye como que la palabra clave más algo que la complementa. Por ejemplo, yo aquí tengo mis keywords long tail, que es lavanda orgánica. Es mi palabra clave más un complemento. No es cualquier tipo de lavanda, es lavanda orgánica. El disminuir estrés, los beneficios de lavanda, no sé qué sería más correcto aquí, si escribir de lavanda o de la lavanda. Ahora, cuando ustedes tienen su tienda, Google les hace una recomendación que los va a llevar a posicionarse de una forma, pues, menos complicada. En este caso, Google les dice, piensa en palabras que podrían introducir los usuarios para localizar tus páginas. Y asegúrate de que esas palabras están incluidas en tu sitio. Básicamente es encontrar keywords y esos keywords escribirlos dentro de nuestro sitio, dentro de nuestra tienda. ¿Va? Vamos a tener distintas herramientas para encontrar estos keywords. Tal y como empezamos hace un momento, el primer paso es hacer una lluvia de ideas, pensando en todas las palabras que definan al negocio y cómo te buscarían en internet. Van a generar una lista de palabras, así como lo hicimos ahorita, que estén referidas a su producto o productos. Después van a utilizar Google Suggest. ¿Alguien sabe qué es Google Suggest? No, profe. Okay. Todos lo usan, pero no conocen el nombre. Google Suggest es la herramienta de Google para sugerir términos de búsqueda. Por ejemplo, si yo ingreso la palabra aquí está, la palabra lavanda. Todas estas sugerencias de búsqueda son resultados de Google Suggest. Entonces, Google Suggest es la herramienta de Google para sugerir palabras de búsqueda. Utilizando Google Suggest, ustedes van a ingresar sus palabras, sus keywords, para ver qué es lo que Google les sugiere y ver si son palabras que podrían estar relacionadas con su negocio, que podrían ser palabras clave para su negocio. Por ejemplo, aquí luego me sale lavanda beneficios. Y yo por aquí tengo beneficios de la lavanda. Entonces, igual y lavanda beneficios es una muy buena opción como keyword. Si escribo, por ejemplo, lavanda orgánica, me salen más, más opciones. Esto es Google Suggest. Y a partir de estas listas, ustedes pueden encontrar algunas otras opciones para mejorar su lista de keywords. ¿De acuerdo? Creo que esta parte está sencilla, ¿no?
poco laboriosa, pero es fácil de hacerla, es accesible. También, una vez que ya tienen una lista un poquito más grande de palabras clave, existen algunas otras herramientas más especializadas que les van a ayudar a analizar las palabras clave que ya tienen. Entre estas herramientas está Google AdWords, que actualmente ya no se llama Google AdWords, ahora pertenece a otra herramienta un poquito más grande que se llama Google Ads, ADS, que la palabra ad viene de advertisement, anuncio, y les sirve para poder determinar el volumen de búsquedas de palabras clave. Tienen Google Trends, que les permite establecer o encontrar tendencias de búsqueda de palabras clave. Tienen Oversuggest, que les ayuda también para buscar volumen de búsquedas de palabras clave. Y tienen Merge Words. Merge Words les sirve para hacer combinaciones de distintas palabras. A continuación, vamos a revisar algunas de estas herramientas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No, profesor. Va. vamos a comenzar con Google Ads. Ay, otra vez. Voy a crear una cuenta de correo nueva para que vean cómo sale el Google. No sé si ya tengo sesiones, si todas mis sesiones tienen cuenta. Aquí es importante que les enseñe cómo les aparece de forma inicial, porque tienen que crear una campaña. Y es importante ver la campaña en el aspecto este. En el aspecto de los cobros. Ok, aquí está. Cuando ustedes entran a Google Ads, le dan clic en acceder. Voy a salirme y voy a entrar de nuevo. Entonces, la primera vez ustedes van a ver algo como esto. Google Ads les permite realizar campañas publicitarias y tiene algunas otras herramientas para poder encontrar palabras clave y los volúmenes de búsqueda. Entonces, se van a Google Ads. Les puse la URL en la presentación y hacen clic en acceder. La primera vez les va a pedir que creen una campaña. Me voy a conectar con mi cuenta de la universidad que no tiene ninguna campaña asociada. R. Gómez. Ok, inicio mi sesión. Ok. El equipo que va a vender productos derivados de lavanda. ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Recibir llamadas telefónicas? ¿Obtener más ventas o suscriptores en un sitio? ¿O recibir visitas físicas en un establecimiento?
Chicos. Maestro, yo no lo escuché bien, perdón, como que se le Ah, trabó tantito. ok. Para el equipo que va a realizar la tienda de productos derivados de lavanda, ¿qué es lo que desean a partir de una campaña? Imagínense que van a hacer una campaña, quieren recibir llamadas telefónicas, quieren obtener más ventas o quieren recibir más visitas en un establecimiento físico. Pues yo creo que sería de obtener más ventas, ¿no? Ese. Ok. ¿Tienen ya algún nombre para su negocio? Sí, lo tenemos, pero bueno, a ver, dile, Nitya. Ajá, es que en un inicio es como Lapfra, pero nos sugirieron cambiar el nombre, entonces pues estamos pensando en otro. Ok, Pero vamos Lapfra a es poner en de este inicio. momento ese nombre que tienen, no, no importa, puede cambiar después. ¿Me lo deletreas, por favor? Lavfra. Ok. Necesitan ingresar a un sitio web. Si en este momento no lo tienen, está bien, no vamos a hacer una campaña real. En realidad, el objetivo de este momento es hacer un estudio de palabras clave. Entonces, en este momento yo voy a ingresar el dominio de la UPMH, como si fuera el sitio web de la empresa, ¿va? No, no va a causar ningún estrago, no se preocupen. ¿Dónde están tus clientes? Aquí Google, a partir de haber estudiado el sitio de la UPMH. O sea, ahorita ya hizo un análisis, ya sabe dónde está la UPMH. Entonces te propone ciertas zonas para una campaña publicitaria. Te propone ciertas palabras clave. Obviamente ahorita obtenemos resultados relativos a la universidad porque Google estudió el sitio de la universidad. Nuevamente, esta parte no nos interesa tanto porque en este momento no estamos haciendo una campaña, solo estamos como que abriendo la sesión para que podamos después revisar las palabras clave. Google automáticamente, después de haber hecho un estudio sobre el sitio de la UP Metropolitana, pues te propone un anuncio. Aquí viene la parte importante, definir el presupuesto. Yo lo que hago es introducir mi propio presupuesto y lo bajo al mínimo. En este caso, para UPMH, el mínimo está de 17 pesos al día. Obviamente es un presupuesto muy bajo y pues me va a dar muy pocos resultados si yo hiciera una campaña con este presupuesto. Pero bueno, finalmente es una campaña que no me interesa en este momento. Solo estoy cumpliendo el requisito de Google. Me muestra un resultado. Un resultado establecido para la campaña. Aquí viene otra parte importante, los datos de pago. No quiero recibir consejos. El tipo de cuenta va a ser un tipo de cuenta particular. Información fiscal, meto mi RFC. Ustedes pueden meter un RFC genérico. No, no, como no se va a generar facturación, pues no generan pagos.
Tienen que meter su dirección, si quieren, completa. Yo en estos casos, pues en todo escribo nada más el municipio. Código postal 43810. Hoy, ¿qué hice? Ciudad. El estado es Hidalgo. Número telefónico es opcional. Tipos de pago. El mínimo de pago es de 100 pesos. No pueden pagar menos. Entonces pongo el mínimo. El método de pago, para que no me cobre nada y la campaña esté inactiva, activo métodos de pago a través de Oxxo. Entonces, si yo no voy al Oxxo y pago explícitamente, pues no me pueden cobrar nada. Completar. Listo, con esto ya se creó la campaña. Recuerden, en este momento, pues esta campaña solo fue para tener acceso a la herramienta del planificador de palabras clave, ¿va? Inicialmente, esta va a ser la vista que ustedes tienen. Se tienen que ir, por favor, a configuración y cambiar a modo experto. Una vez que ya están en modo experto, ya les aparecen todas las herramientas de Google Ads. Se van a herramientas y configuración. Y tienen aquí en la sección de planificación el planificador de palabras clave, que es la herramienta que vamos a utilizar para obtener algunos datos acerca de nuestros keywords. Ya que entraron al planificador, se van a ir a la sección donde dice descubre nuevas palabras clave. Y aquí lo que van a hacer es ingresar todos los keywords que ustedes determinaron previamente. En este caso, pues tenemos estos. Yo le puedo dar copiar y pegar. Ahora, es importante que seleccionen en dónde, perdón, primero el idioma para sus búsquedas. En este caso, pues siguen siendo búsquedas en español. Y la ubicación. Por default, les detecta su país. Si ustedes piensan vender los productos en todo el país, pues lo dejan seleccionado así. Si no, ustedes pueden crear sus propias regiones. Pueden, no sé, se me ocurre que quizás alguno de ustedes quiere vender su producto solo en Hidalgo. Entonces ya meten la ubicación para Hidalgo, Estado de México. Ciudad de México, CDMX. Y así pueden ir personalizando regiones. ¿Va? Pueden tener varios estados, todo el país completo. No sé, ustedes determinan en dónde van a vender. En general, pues yo creo que si actualmente contamos con servicios de paquetería, si su producto no es perecedero, o al menos no tan pronto, pueden buscar algún método de paquetería para hacer envíos a todo el país. Esto ya depende de cada producto en sí. Entonces, normalmente, pues, tratamos de expandir nuestro mercado.
Y podría ser que yo quiera vender o buscar resultados de búsquedas en todo el país. Aquí, como era la opción por default, pues no me permite guardarla, ya está guardada. Pero si ustedes seleccionan alguna zona en especial, de aquí ya nada más hacen clic en guardar y les permite hacer el guardado. Y ya les dice la ubicación. Una vez que ya tienen las palabras, el idioma y la ubicación, hacen clic en obtener resultados. Con esto, con lo que se van a encontrar es con algunas keywords que podrían ayudarles en su para su sitio. Y en la parte de resultados les va a indicar de cada término, de cada palabra clave, cuál es el volumen de búsqueda. Entonces, la banda mensualmente se busca entre 10.000 y 100.000 veces. La banda orgánica se busca entre 10 y 100 veces. La palabra disminuir estrés se busca entre 10 y 1000 veces. Y así para con todas sus palabras clave. También les indica el nivel de competencia. Mientras una palabra tenga mayor competencia, quiere decir que va a ser más difícil posicionarse a partir de esa palabra. Va. Una de las ventajas de Google Ads es que además les ofrece algunas ideas de palabras clave. Por ejemplo, la gente que busca alguna de las palabras que nosotros metimos, también tienen a buscar aceites esenciales, espliego, no sé qué es espliego, pero la gente lo busca. Aceite esencial de lavanda. Si ustedes van a generar también este producto, pues igual y podrían meterlo en sus keywords. Flor de lavanda, aceite esencial de menta, lavanda flor, lavanda propiedades, flor de lavanda, té de lavanda. Y también les va diciendo cuál es el promedio de búsquedas y el índice de competitividad, para ver cómo está la competencia. Mientras la competencia sea alta, van a ser palabras que los van a posicionar, que difícilmente los van a posicionar en las primeras posiciones de resultados del buscador. Entonces, convienen más las palabras que tienen una competitividad media o baja. En general, aquí con la banda creo que está muy competido. Entonces, pues tienen que buscar palabras que les ayuden. Pueden también filtrar resultados. Puede ser que busquen alguna marca en especial. Puede ser que busquen con base en plantas, algunas otras plantas relacionadas con lavanda, aceites, aceite de lavanda, eucalipto, naranja, romero, condiciones, condición de estrés, ansiedad, dolor de cabeza, alergias y otros términos que se buscan junto con lavanda, el precio, embarazo. Entonces, estas herramientas les pueden ayudar a ustedes a definir mejor o más o a definir más keywords. Esa es la importancia de Google Ads. Si lo necesitan,
También pueden descargar estas palabras clave. Solo hacen clic en descargar palabras clave de tipo CSV. Entonces, este archivo lo pueden abrir con Excel. Yo aquí estoy en una sesión en Linux, entonces no tengo la herramienta de Excel, pero tengo la herramienta de LibreOffice. Y aquí ya descargué los datos. Entonces todos tienen la misma moneda. Entonces no me interesa la columna de la moneda. Hasta hace algún tiempo, AdWords mostraba el número de búsquedas, el promedio de búsquedas mensuales de forma explícita. Ahora ya no lo hace. Entonces, solo te muestra un intervalo de búsquedas. Entonces, me interesa el mínimo, el máximo, la competencia, si es una competencia alta, baja, media. Y nada más, las demás columnas, quizás me interesa ver con qué otros conceptos o con qué otras palabras está relacionado. En este caso hay algunas que están relacionadas con aceites, con empresas, nombres de empresas, marcas, plantas, otras plantas, otras marcas o condiciones, que era como lo que veíamos del estrés, dolor de cabeza, situaciones de este tipo. Una vez que yo ya tengo estos resultados, puedo aplicar filtros y revisar si alguna palabra clave me sirve, ¿no? Puede ser a partir de los volúmenes de búsqueda. Quizás me interesan las palabras que tienen más de 100 búsquedas, entre 100 y 1000. Y yo veo que algunas de ellas tienen competencia baja, entonces sin duda podrían ser palabras que yo tengo que incluir en mi tienda. Chicas que van a hacer lo de la tienda de la banda, ¿saben qué es espliego? No, profe, creo que no. No, profe. Ok, igual y sería interesante que chequen qué es el espliego. Aromaterapia lavanda. Entonces tienen que buscar varios keywords y con esto ustedes van a ampliar su lista de palabras. ¿Va? Entre más palabras clave tengan, mejor. Listo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Profe, hace rato mencionó algo sobre que el valor que le estaban cobrando, bueno, que eran de 17 mínimo para la UPMH. ¿Este depende del lugar? Por ejemplo, ¿puede ser más o puede ser menos? Sí, depende tanto de tus palabras clave como de las ubicaciones en donde vayas a mostrar tu anuncio, el margen de personas o de prospectos a los que se les vaya a mostrar el anuncio. Ahora, Google te dice,
¿cuánto quieres pagarme? Es así como si Google te dijera, dime cuánto traes y te digo para qué te alcanza. ¿Va? Entonces, en este caso el mínimo es de 17, en otros casos el mínimo es de 20 pesos diarios, depende del negocio. Okay, ¿Va? gracias, profe. Ok. Pero recuerden que esa campaña que creamos en realidad no fue como una campaña en forma. Solo la hicimos para que ustedes tengan un acercamiento y para que Google Ads nos dé acceso al planificador de palabras clave. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, ahorita ya tenemos algunas ideas para palabras clave. Vamos a revisar la herramienta de Oversuggest para poder ver algunas otras ideas. Vamos a ver qué nos propone esta herramienta. Les puse también la URL dentro de su presentación. Una vez que entran a Oversuggest, se pueden ir a Overview. Van a seleccionar primero el país y el idioma. En este caso, nosotros vamos a seleccionar Español de México, porque si no, pues las búsquedas se las va a hacer en palabras en otro idioma y en otros países. Y comenzamos a ingresar nuestras palabras. Vamos a ingresar primero, por ejemplo, la palabra lavanda. Y entonces, el volumen de búsquedas de la palabra lavanda, fíjense, a diferencia de Google Ads, aquí con Oversuggest, yo obtengo ya un volumen, la promedia de un, perdón, el promedio de búsquedas mensuales. Entonces, aquí me dice que la palabra lavanda se busca en promedio 33.100 veces al mes. Esto es importante, que con base en SEO, ¿qué tan difícil es posicionarla? Con base en pagos, es decir, en marketing pagado, en anuncios, ¿qué tan difícil es posicionar un sitio con esta palabra? Mientras más alta sea la dificultad, va a ser más complicado que se posicionen. Y al ser más complicado, el costo por clic en campañas pagadas va a ser más alto. ¿De acuerdo? Ahora, también es Oversuggest, también les muestra en qué tipo de dispositivos hicieron la búsqueda. Si se hizo a través de dispositivos de escritorio, computadoras de escritorio o laptops, o bien a través de dispositivos móviles, celulares y tablets. Y les muestro una pequeña tendencia de los últimos 12 meses de esta palabra.
en donde efectivamente, supongo que a causa del coronavirus, las búsquedas de este producto incrementaron. Les muestro un estudio acerca de cuántas personas ven un link hacia esta página y cuántas hacen clic. Puede ser que haga que, por ejemplo, de aquí, 8.000 personas hacen clic a partir de posicionamiento CEO, o sea, posicionamiento orgánico. 400 a partir de resultados pagados, perdón, a partir sí, de resultados en el buscador, resultados pagados, anuncios. Y 25 mil no hacen clic. Se les muestra el link, pero no hacen clic. Además, en Oversuggest también les dice de algunas otras palabras clave que están relacionadas. Entonces, nuevamente, con estas palabras clave, ustedes pueden ampliar su lista de keywords. Más abajo, Oversuggest les dice quiénes son algunos de los sitios principales que usan la palabra lavanda como palabra clave. En este caso, tienen guiadejardinería.com, abc.es, mexicodesconocido.com.mx, upsocl.com, mujerhoy.com, bodasyweddings.com, ecoinventos.com. De estos, ustedes pueden ver que algunos no podrían ser competencia de ustedes. Por ejemplo, México Desconocido es una revista. No venden lavanda. Entonces, si tú vendes lavanda, México Desconocido no va a ser tu competencia. Pero quizás sí lo sea Bodas y Weddings. No sé, quizás en Guía de la Jardinería es un blog de gente, pero también venden lavanda. Sería cuestión de entrar al sitio y ver si son competencia tuya o no. Además, es importante que que la página también te muestra cuántos seguidores tiene este sitio en Facebook, cuántos tiene en Pinterest. Entonces puedes empezar a esbozar a tu competencia. ¿Va? Puedes hacer un esbozo, un análisis muy, muy a grandes rasgos acerca de tu competencia. En este momento, para hacer el estudio de viabilidad, nos interesa el volumen de búsquedas. Entonces voy a colocar mis palabras clave, mis keywords, aquí en una hojita de mi hoja de cálculo. Y voy a agregar el volumen de búsquedas de cada palabra. Entonces, de lavanda tengo 33.100 búsquedas. 33.100 búsquedas. Voy a buscar lavanda orgánica. Aquí el problema con Oversuggest es que tienes que buscar palabra por palabra. Con AdWords, pues te podías meter todas las palabras y te salía un solo
un solo resultado. De un solo golpe podías consultar varias palabras. Con Uber Suggest, tú tienes que consultar una por una. En este caso, con la banda orgánica, el volumen de búsquedas es de 10. 10 búsquedas mensuales en promedio. Luego, disminuir estrés. El volumen de búsquedas es de 590, pero chequen, disminuir estrés es más fácil de posicionar tanto con SEO como con sistemas pagados. Es más fácil de posicionar que lavanda, pero igual, pues quizás sea más complicado que una persona escriba disminuir estrés. Y tiene 590 búsquedas. Después, beneficios de la banda. Ojo, beneficios de la banda. Son muy pocas las búsquedas y son tan pocas que no genera resultados. No quiere decir que nadie las busque, sino que no hay datos suficientes. O yo me equivoqué. Beneficios de la banda. Aquí no sé qué está pasando. Beneficios de la banda. Según yo está escrito de la misma forma, pero aquí sí me sale un volumen. Por aquí en algo me debo haber equivocado. Pero bueno, en beneficios de la banda tienen un volumen de 720 visitas. Perdón, búsquedas mensuales. Entonces tenemos 720. Después con la banda beneficios. Ah, ok. Oversuggest ya me está cancelando aquí mis búsquedas. Solo me está mostrando algunas cuestiones. Entonces, el volumen por búsqueda de la banda, beneficios, es de 480. Y tenemos la palabra aromaterapia. Y aquí ya no quiere hacer búsquedas. Como tengo una cuenta libre, de repente ya no me. Te pone un límite de cierta cantidad de búsquedas por cada 24 horas. Entonces voy a conectarme con otra cuenta. Quizás con esta. Ya termino con 100.000 cuentas en mi navegador. Overview. Y voy a buscar aromaterapia. Listo, el volumen de búsquedas de aromaterapia es de 9.900, pero la dificultad de posicionamiento es muchísimo más alta. Entonces tengo 9.90.
900, 990, 9900. Y puedo re seguir revisando, al igual que con los demás términos, me siguen apareciendo algunas palabras relacionadas. Y me aparecen empresas que tienen, perdón, páginas que también usan esa palabra como keyword. Entonces, con estas palabras, ustedes pueden empezar a conocer cuál es el volumen de venta, cómo es la dificultad para posicionarse usando esa palabra, costo por clic para posicionarse. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, Oversuggest, pues es interesante verlo. Nos permite ver un poquito de información, un poquito más a fondo que en AdWords, solo que pues hay que hacerlo palabra por palabra y después tendríamos que juntar toda esta información, así como yo junté las vistas, ustedes podrían agregar la dificultad de posicionamiento y quizás el costo por clic, para ver cuáles son para hacer un análisis, un estudio de las palabras juntas, ver qué palabras les convienen más, qué palabras no les convienen, qué tan fácil va a ser poderse posicionar con base en una palabra, etcétera. ¿Va? La otra herramienta que vamos a revisar es Merge Words. Merge Words no hace análisis como Oversuggest o Google Ads, pero lo que hace es combinar palabras. Combinan hasta tres grupos de palabras para poder obtener keywords de cola larga. Por ejemplo, ustedes tienen la palabra beneficios. Podrían tener derivados, productos. Y tienen, no sé, lavanda orgánica. La palabra aceite. Y pueden generar otro grupo. Entonces, al hacer clic en el botoncito de Merge, van a obtener todas las combinaciones posibles entre beneficios y lavanda orgánica, derivados y lavanda orgánica, productos, lavanda orgánica, aceite, lavanda orgánica. Cuando ustedes tienen varios términos diferentes, esta herramienta es de mucha ayuda, porque así ustedes ya saben qué términos podrían buscar, ¿va? Para generar sus keywords. Básicamente, esto es lo que hace Merge Words. La importancia aquí es investigar los grupos de palabras que pueden combinarse entre sí para generar búsquedas o keywords long tail. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Duda? Ajá. utilizar esto primero y ya después utilizar alguna de las dos anteriores, ¿no? Podría ser o podrías usarlo como complementos, ¿no? Sí, también. A veces no tenemos muchas ideas acerca de las palabras clave. Entonces, quizás tú empiezas con Oversuggest, escribiendo alguna palabra clave sencilla, buscas los keywords
Y ya a partir de estos keywords ya puedes detectar varios grupos de palabras y ahora sí ya empezar a utilizar merge words para generar algunas combinaciones y estas combinaciones, pues nuevamente, vuelves a Oversuggest o vuelves a Google AdWords para buscar estas combinaciones. ¿Va? Aquí, por ejemplo, además de lavanda, se me ocurre que podría ser la palabra estrés. Y entonces aquí yo ya tengo algunas palabras que podrían ser opciones. Opciones como para mis keywords. Y pues ya me va dando nuevamente los rangos de búsquedas. Obviamente tienen que checar que las palabras sean adecuadas, porque por ejemplo, beneficios de lavanda sí, beneficios de lavanda orgánica sí, beneficios del estrés, pues no creo que alguien ande buscando los beneficios del estrés o los derivados del estrés. Pero podrían quizás buscar productos para controlar el estrés o cuestiones así. Y van a seguir obteniendo ideas de palabras clave. Entonces, la cuestión aquí es que ustedes pueden estar jugando entre estas tres herramientas para obtener resultados de sus búsquedas, de sus keywords, de sus palabras clave. ¿Va? Ok. Ahora. La próxima herramienta que ustedes pueden utilizar es Google Trends. Como su nombre lo indica, Google Trends sirve para medir tendencias. Inicialmente, si Google Trends está sin ningún término de búsqueda, cuando entran ustedes por primera vez, se van a encontrar con las tendencias de búsquedas a nivel mundial. Entonces, en Estados Unidos actualmente se están consultando mucho el nombre de Taylor Swift y de Kim Kardashian. Estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de ellas. Finalmente, no por nada son chicas, son personalidades que son tendencias en Estados Unidos. A nivel mundial, se está haciendo una búsqueda de los últimos 7 días acerca de la Copa Mundial de Fútbol. En Estados Unidos, si tomamos en cuenta desde 2004 hasta el día de hoy, lo que más se ha buscado es fútbol y fútbol americano. Taylor Swift y Kim Kardashian son tendencias en los últimos 7 días. En México se está desarrollando o se ha venido desarrollando una tendencia de búsqueda acerca del coronavirus. Y bueno, pues así hay como muchas tendencias que les puede buscar, que les puede indicar Google Trends a lo largo de algunos años, tendencias actuales, pero a nosotros en realidad lo que nos interesa es ver cuál es la tendencia de nuestras palabras clave. Entonces, vamos a buscarlas. Mi primer palabra es lavanda.
A lo largo de los últimos 12 meses, en esta sección pueden checar categorías, pueden aplicar filtros. Yo normalmente recomiendo que en estos casos de tendencia las búsquedas las hagan al menos por los últimos 5 años, porque de este modo de repente pueden detectar ciertos patrones. Por ejemplo, aquí yo veo que en general la lavanda está aumentando. Y efectivamente, como que presentó ciertos picos aquí en el país en estos últimos días, supongo que es derivado de la pandemia y de que nadie puede estar, puede salir y la gente se estresa, entonces buscan cosas con qué desestresarse. Y me sale la tendencia de lavanda. También más abajo me dice cómo es el interés por región en las búsquedas de lavanda. Entonces, lavanda como término es más buscado en Guanajuato y en Querétaro. Ay Dios. Y les dice cuáles son temas relacionados o consultas relacionadas con el tema. Aquí, bueno, hay un hotel que se llama La Banda, está en Mérida y tiene un aumento por alguna razón. Quizás mucha gente quiere viajar, aunque los hoteles boutiques no son para viajar, pero bueno, whatever. También pueden comparar diferentes términos de búsqueda. Por ejemplo, también teníamos el término lavanda orgánica. Y por aquí parece ser que lavanda orgánica no está, no se cuenta. Sí, efectivamente, no se cuenta con suficientes datos para mostrar resultados, entonces no podemos generar una tendencia. Este término casi no es buscado. Quizás disminuir estrés. Listo, la palabra disminuir estrés sí ha estado siendo buscada, tiene una tendencia más o menos normal. No hay datos regionales. Hay algunos temas que están relacionados con disminuir estrés, como alimentos, actividad y ejercicio físico. ¿Qué otra palabra clave tenemos? Beneficios. Listo, entonces aquí tenemos el interés a lo largo de los últimos 5 años en la banda. Es más fácil que busquen la banda beneficios que beneficios de la banda. Esto es importante que lo consideren para sus keywords. Aquí les dice que los principales sitios en donde se ha buscado la banda beneficios es en Ciudad de México y en Estado de México. Si recuerdan, la banda solito se buscaba más en Querétaro y Guanajuato. Y de algunos otros datos, no hay datos suficientes almacenados para generar resultados visibles. Y así es como funciona Google Trends. Ahora, aquí en Google Trends, para la banda,
tenemos que es como muy regular su comportamiento a lo largo del año, es decir, siempre está en intervalos. Pero hay algunos términos, hay algunos productos que se venden más en unas temporadas que en otras. Por ejemplo, si ustedes ingresan el término audífonos, durante los 5 últimos años, pueden ustedes aquí observar ciertas tendencias periódicas. Aquí yo veo algunos picos que sobresalen de la tendencia. Por ejemplo, veo un pico aquí que se está generando del 20 al 26 de diciembre. Curiosamente, veo otro pico aquí que es del 18 al 24 de diciembre. Veo otro pico aquí que va del 17 al 23 de diciembre. Hay un pico más aquí que va del 16 al 22 de diciembre. Cada año se generan picos de búsquedas de la palabra audífonos y todos son cercanos al 24 de diciembre. Entonces es posible que ustedes tengan, que ustedes puedan vender productos durante ciertas temporadas del año. Entonces, por eso les sirven herramientas como Google Trends, porque pueden medir la tendencia e identificar ciertos patrones. Como les decía, la lavanda se vende de forma, pues, más o menos regular todo el año. En cambio, aquí los audífonos no. Los audífonos, al parecer, están vendiéndose más en Navidad. ¿De acuerdo? Entonces, para eso te sirven las tendencias. Puedes identificar patrones. También aquí con los audífonos es una búsqueda más amplia. Y te dicen qué estados están buscando más la palabra audífonos. ¿Con qué temas los relacionan? Muchas veces el tema son las marcas. ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, las tendencias pues van a variar de acuerdo a cada producto que están vendiendo. La última herramienta que es importante revisar es Semrush. Semrush es una herramienta buenísima, pero es de pago. Entonces, les puse la URL. No podemos verla en este momento, pues porque es de pago. Pero es muy buena y de hecho te permite analizar hasta a tu cliente. Perdón, hasta tu competencia. Si alguna página es competencia de tu palabra clave, con Semrush te dice qué otras palabras clave usa tu competencia, cuántos links tiene. ¿Cómo es el tráfico que tiene tu competencia? Entonces, de este modo, pues tú puedes por ahí copiar algunas estrategias de tu competencia. Como les decía, pues esta herramienta es de pago. Sin embargo, para que ustedes puedan ver algunas de las aplicaciones o algunas de los features que tiene esta herramienta, en la misma página de Canvas les publiqué un video en donde es una sesión de clase en donde una profesora explica la herramienta, ¿va? Entonces les dice ahí cómo funciona. Es un video de 5 minutos, en realidad. Les dice cómo pueden ver la información de sus clientes, y todos los aspectos a los que. Que les puede mostrar el SEMrush, ¿va? Al ser de paga, pues incluye las características de Uber Suggest,
como el volumen de búsquedas, cuestiones así, como las que hemos estado viendo, pero pues ya todas en una sola herramienta. Solo que esta herramienta, como les decía, es de pago. Si van a hacer una implementación ya de forma profesional, posiblemente sea adecuado o sea una buena inversión que ustedes abran una cuenta con SEMrush para poder planificar mejor sus palabras clave y poder obtener de este modo un mejor estudio acerca de sus keywords. ¿De acuerdo? Sí, pero sí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, ahorita que ya analizamos, que ya revisamos algunas de las herramientas a partir de las cuales nosotros podemos encontrar palabras clave y estudiarlas un poco, vamos a comenzar a hacer un análisis de viabilidad para ver si, por ejemplo, las 5 palabras clave son suficientes para colocar en nuestro sitio web o necesitamos buscar más palabras clave y tomar algunas otras estrategias, ¿va? Eso lo vamos a hacer en un momento. Me gustaría que ahorita nos tomáramos un ratito para que se despejen. Entonces, son las 12:26, 12:30. ¿Les parece si nos reconectamos a las 12:50? Sí, profesor. Sí, estoy bien, profesor. Ok, chicos. Entonces, por aquí nos vemos a las 12:50. Gracias. Sí, profe, gracias. Vale. Gracias, maestro. Sí, dime, Pamela. Le había mandado un correo explicándole de que, no, bueno, me conecté a las 12 porque no sé si ya le había comentado la clase pasada de que me estaba fallando un poquito el internet. Entonces tuvieron que venir unos técnicos a arreglarlo porque no había podido entrar ni siquiera a las clases de ayer. Entonces por eso que le había mandado un correo, pero ya me conecté a las 12. Ok, está muy bien, Pamela. ¿Va? Sí, profe, muchísimas gracias. Sí, puedes escribir presente nada más en el chat. Sí, claro que sí, profe. Para tenerte. Gracias. Vale, gracias a ti.